Desarrollo Rural de Jalisco busca formalizar un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de Pesca para la transferencia tecnológica del cultivo de pez blanco. Lo anterior se estableció en el marco del tercer Foro Económico de Pesca y Acuacultura, la acuacultura, una alternativa para la alimentación en México, celebrado recientemente en la Ciudad de México, en donde establecieron las primeras propuestas de proyectos relacionados con la organización de los sistemas producto de trucha y rana y la colaboración para la transferencia tecnológica del cultivo de pez blanco. Buenos resultados reporta en Baja California Sur la implementación del programa de ordenamiento pesquero. De acuerdo al titular de la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Estado, Fernando García, organizaciones no gubernamentales que apoyan con capacitación e información a la comunidad pesquera de Loreto han respaldado la aplicación del programa y al mismo tiempo brindan asesoría a los pescadores para diversos trámites, al igual que al personal que labora en la dirección del Fondo Marino, que ha trabajado muy de cerca con los pescadores. La Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios en el Estado de México suspendió en Sinacantepec la operación de tres rastros por no contar con la regulación correspondiente. Esto lo informó el titular del organismo, Fernando Díaz Juárez. Al aplicar esta medida, también se aseguraron utensilios, productos cárnicos y animales, ya que no cumplían con las disposiciones exigidas por la normatividad. En Puebla, debido a las bajas temperaturas y heladas que se han registrado en el municipio de Vicente Guerrero, alrededor de 500 hectáreas, principalmente de maíz y frijol, han sido afectadas. Esto lo informó el presidente municipal, Francisco Cabrera Hernández. Asimismo, mencionó que acudirán a las instancias federales para buscar el apoyo, toda vez que las pérdidas afectan a 2.000 familias que se dedican a la siembra de estos granos en Rancho Nuevo, Alhuaca y Caporalco, en donde si el invierno la temperatura llega a bajar hasta 6 grados bajo cero. Estas fueron las breves nacionales.